Alrededor de unos 179 nicaragüenses se fueron deportados de los Estados Unidos proveniendo del estado de Luisiana. Parte de ellos emigraron por haber participado en protestas. Para el cardenal Leopoldo Brenes, insta al gobierno y a las empresas privadas a crear fuentes de trabajo para evitar más migración. Bueno, es triste, ¿verdad? Yo creo que eso nos indica que el sueño americano es una mentira, que decir que vamos a dejar nuestro país porque allá vamos a encontrar el apoyo es una falsedad, ¿eh? Y constantemente vemos, creo que fueron más de 80, ¿eh?, los que vinieron, ¿ves? Y no solamente para Nicaragua, sé que para Honduras, para El Salvador, para Guatemala, ¿eh? Así que yo invitaría y ojalá pues que se puedan crear fuentes de trabajo, tanto el gobierno como la iniciativa privada, dentro de las limitaciones, se puedan crear fuentes de trabajo para que los nicaragüenses no tengan que emigrar y ser humillados. Pues leí ahí en uno de los medios que venía uno como con 40 libras menos de peso, ¿eh? Entonces yo creo que pasó muchas dificultades y sobre todo el riesgo, ¿eh?, ir pasando frontera por frontera, faltando ríos. Así creo que ojalá que nuestro gobierno centroamericano, y las instituciones puedan apoyar para que haya más fuentes de trabajo y no tenga la familia, los jóvenes de manera especial viajar. He mirado en ese famoso tren que hay allí en México, no sé cómo le llaman, que van muchachas, a veces jovencitas, con niños, ¿ve?, arriesgándose. Miraba una muchacha que tenía las piernas, ¿ve?, cortadas porque se había caído y el tren. Entonces, yo creo que hay mucho riesgo, pues, y es lamentable, ¿ve?, para estas familias. Claro, la alegría que regresen sus hijos, ¿ve?, porque siempre hay sufrimiento, pero también la tristeza, regresar con las manos vacías y con esa mirada que ellos tenían de ser algo y traer algo, pues que prácticamente vienen peor que cuando se fueron. Brenes afirma que hay que continuar orando por la liberación de los presos políticos, ya que los familiares esperaban pasar Navidad junto a ellos, pero no fueron puestos en libertad. Pues seguimos orando, pero ojalá que todavía nos faltan los reyes, ¿ves? Y ojalá que por parte de las autoridades pueda ser un regalo de los reyes, ¿eh?, o de fin de año, para que los privados de libertad en todas las situaciones, ¿ves?, ya sea a nivel por alguna falta que hayan hecho, como a nivel político, puedan obtener su libertad y puedan llevar alegría a la familia. Yo invitaría a que sigamos orando para que nuestras autoridades pues puedan tomar en cuenta, el Señor pues les dé la gracia y todos estos que están privados de libertad por X o Y motivo puedan obtener la libertad y regresar a su familia y ser alegría a la familia, sobre todo hoy, pues. Creo que hemos celebrado la fiesta de la Sagrada Familia y cuando un miembro falta, en la familia hay tristeza. Y cuando un miembro se reúne, creo que siempre hay alegría. Pues miraba con estas personas que fueron deportadas, pero la familia los esperaba y los abrazaba y lloraba, ¿eh? Vienen con situaciones difíciles, pero siempre la familia es alegría, ¿eh? La Alianza Cívica y la Unión de Presos Políticos informaron que hay 148 personas detenidas. De esas, 9 son mujeres y un menor de edad. También se contabilizaron 7 desaparecidos.